Hola, buenas tardes y bienvenidos a Yoga en Español. Son las 12 del día y estamos casi listos para comenzar. Así es que encuentra tu lugar, tu espacio, en donde quieras practicar esta mañana. Encuentra tu postura cómoda usando una toalla, una cobija, un cojín, cualquier cosa que te ayude a elevar la cadera. Y sientas a la hora de encontrar esta postura sencilla, cómo la cadera está ligeramente más elevada que las rodillas. Soy Tere Altamirano. Y esta clase es un ofrecimiento de Toivo, iniciativa de Advocacy Unlimited. Bienvenidos. Y vamos a tomarnos unos cuantos segundos para iniciar esta práctica, para entrar en este estado en el que vamos a dejar todo este mundo exterior para entrar en nuestro mundo interior. Somos ciudadanos del mundo exterior como del mundo interior y muchas veces ignoramos esto que pasa dentro de nosotros y lo que nuestro cuerpo nos habla y nos dice. Así es que vamos a dedicar la siguiente hora para encontrar esa voz interior, esa conexión con nosotros mismos. Y inhalando y exhalando por la nariz sin cambiar absolutamente nada. Dirijo una mirada suave hacia abajo. Tal vez cierro los ojos suavemente. Las manos descansan sobre las rodillas, hacia arriba cuando queremos recibir, hacia abajo cuando queremos buscar una conexión mayor con la tierra. Y sin cambiar nada, sigo inhalando y exhalando por la nariz, conectándome con el momento presente, con el aquí, con el ahora. Y cualquiera que sea estos pensamientos que aún sigan en mi mente con compasión y sin juzgar, los dejo a un lado, fuera del cuarto de mi práctica, sabiendo que puedo regresar a ellos más tarde. Esta conexión que hacemos con compasión y sin juzgar con nosotros mismos en este momento, encontrando cualquier parte de nuestro cuerpo que necesite atención especial. Se dice que cuando calmamos la mente, escuchamos mejor. Escuchamos mejor a nuestra voz interior, a la intuición. ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo ahorita? ¿Qué es lo que mi cuerpo me pide para esta práctica? ¿Siento alguna tensión, algún lugar que necesita atención especial? Y si es así, lo voy a honrar por la siguiente hora. Y sin encontrar ninguna respuesta específica, permito que cualquier imagen, sensación, pensamiento aflore y me pregunto, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me trajo a esta práctica hoy? Con compasión acepto cualquiera de estas imágenes, sensaciones, pensamientos o la ausencia de ellos también. Todo es bienvenido en el yoga. Esta es parte de cómo conocemos y cómo nos conectamos con nosotros mismos, encontrando respuestas o la ausencia de esas respuestas. Cualquiera que sea, nos habla. El cultivo de esta compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás es una fuente de paz, de armonía en el corazón y en la mente. Y durante esta práctica vamos a generar aperturas en el corazón, aperturas para sentir
esa disposición de estar abiertos para dar y abiertos para recibir. Y con cualquiera que haya sido esta sensación, imagen o pensamiento, crea una intención para tu práctica. Con compasión, mi corazón está abierto para dar y recibir. Y por último, en esta conexión con el aquí, con el ahora, abro la puerta de la abundancia y digo, ¿de qué estoy agradecido hoy? Inhalo profundo, exhalo largo, inhalo profundo, exhalo largo. Y nuestro ejercicio de respiración para esta práctica, vamos a juntar las manos en palmas juntas, como siempre que despedimos esta clase, en este mudra que se llama Anjali, en este símbolo de respeto. Y vamos a dejar juntas solamente la parte de las muñecas, el pulgar y el meñique, el dedo gordo y el dedo chiquito juntos. Y los demás dedos se abren como si fueran una flor. Imagina que tienes una flor de loto frente a ti. Una flor de loto dentro de ti, exactamente aquí en el pecho, donde se encuentra el corazón. Visualízala como una flor de loto verde, con pétalos que se mueven suavemente con la vibración de tu respiración. Inhalo y la flor se abre. Exhalo y la flor se cierra lentamente y suavemente. Inhalo y se abre para dar. Inhalo y se cierra al recibir y absorber todo lo que nos da. Inhalo, abre. Exhalo, cierra ligeramente. Inhalo, abre los pétalos y extiende los brazos hacia arriba, ofreciendo todo lo que tenemos, tomando lo que hay para nosotros y cerrándolo, bajando los brazos hacia el centro. Y vamos a continuar con este movimiento, inhalando, abriendo los pétalos de la flor hacia arriba y exhalando, cerrando los pétalos y guiando las manos al centro del corazón. Y sigue a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, con esta inhalación profunda y exhalación larga, visualizando los pétalos verdes de tu corazón abriendo y cerrando para dar y recibir. Un par de respiraciones más. Última vez. Y cuando regreses al centro con esta última exhalación, relaja los brazos, lleva las manos a las rodillas, toma una inhalación profunda aquí, una exhalación larga y si tienes los ojos cerrados, ábrelos o regresa la mirada hacia el horizonte. Y vamos a iniciar calentando los músculos y la columna vertebral, inhalando y elevando los brazos hacia arriba. Exhalo y cruzo los brazos por frente de mí, los descanso sobre las rodillas, hago una ligera curvatura con la espalda, barbilla al pecho. Inhalo, extiendo los brazos, los abro. Exhalo, cierro, cruzo delante de mí, barbilla al pecho. Una vez más, inhalo, abro los brazos y los extiendo. Exhalo, cruzo. Inhalo, extiendo los brazos, alargo la espalda, barbilla paralela al piso. Exhalo y cierro. Una vez más, inhalo, abro. Exhalo, cierro. Y vamos a continuar con una torsión, inhalando y extendiendo el brazo izquierdo, girando hacia el lado izquierdo, con el brazo extendido, el torso, el cuello y la cabeza lo siguen. Me mantengo aquí.
y me quedo quieta en esta postura, tomando una inhalación profunda y una exhalación larga. Una vez más. Inhalo y preparo para regresar. Y con la exhalación regreso al centro, cruzo el brazo sobre mi cuerpo, lo descanso sobre la rodilla, inhalo y giro hacia el otro lado, extendiendo el brazo, girando el torso, girando el cuello, girando la mirada hacia atrás. Encuentro la quietud en esta postura, inhalo, exhalo largo, inhalo y me preparo para regresar. Y con la exhalación regreso al centro, cruzo los brazos y vamos a flotar aquí, inhalando al girar hacia el lado izquierdo, extendiendo el brazo, exhalando regreso al centro, inhalo y extiendo el brazo contrario, giro, exhalo, regreso al centro, inhalo, giro, exhalo, regreso, inhalo, giro, exhalo, regreso. Inhalo, elevo los dos brazos hacia el cielo y pongo las puntas a los lados de mi cuerpo, tocando la tierra. Hago esa conexión para sentirme bien plantada. Y cuando estoy lista, inhalo, elevo el brazo izquierdo, doblo hacia la derecha. Inhalo, dos brazos hacia arriba. Exhalo, doblo hacia la izquierda. Inhalo, dos brazos hacia arriba. Exhalo y doblo. Y vamos a flotar aquí, siguiendo nuestra respiración y nuestro ritmo, sintiendo cada músculo, cada hueso, cada conexión, cada célula de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo hoy? Con atención escucho, con paciencia aprendo y con compasión acepto. Y la siguiente vez que regreses al centro, pausa, baja los brazos a las rodillas y nos vamos a cuatro puntos, a las rodillas y manos al tapete. Si acaso necesitas mayor soporte en las rodillas, si tienes las rodillas un poco con incomodidad cuando estás en esta postura, úsalas. Usa la cobija, usa la toalla y alinea el hombro con la muñeca. Apertura de las piernas al mismo ancho de tus caderas y alinea la rodilla con la cadera. Y cuando estés listo, inhala, miro hacia arriba, caderas hacia el cielo, puntas de los pies al tapete. Y cuando exhalo, llevo la barbilla al pecho, empeines en contacto con la tierra y hago un pequeño círculo en la espalda. Una vez más, inhalo, miro hacia arriba, cadera al cielo, puntas de los pies. Exhalo, barbilla al pecho. Empeines a la tierra. Y alargo los hombros como si quisiera empujar la tierra lejos de mí para sentir ese movimiento en los músculos de la espalda. Inhalo una vez más. Exhalo, regreso al centro, posición neutra. Alargo la espalda y siento cómo crezco desde la coronilla guiándome hacia el frente del tapete y cuando estoy lista extiendo el brazo izquierdo hacia arriba. Extiendo la pierna derecha hacia atrás, puntas de los pies al tapete y me puedo mantener aquí o puedo elevar la pierna completa desde la cadera, talón hacia afuera. Para encontrar este primer balance de la práctica, inhalo aquí, exhalo, mantengo, y con la siguiente inhalación extiendo el brazo hacia un lado del cuerpo, exhalo, regreso, inhalo, extiendo el brazo, exhalo, regreso, inhalo, extiendo el brazo y doblo la pierna hacia arriba, dejándola en 90 grados, y regreso, extiendo los dos brazos y el pie y la pierna empujando el pie y el talón hacia afuera y vamos a flotar aquí, inhalo, extiendo, doblo, exhalo y alargo, inhalo, extiendo el brazo, doblo la pierna, exhalo y alargo, inhalo una vez más, extiendo el brazo hacia el lado, doblo,
Y esta vez dirijo el brazo hacia atrás sin necesidad de llegar a ningún lado. Encuentro este balance. Si puedo y alcanzo el empeine, sin forzar nada. Si no, simplemente dejo el brazo hacia atrás, rodilla hacia arriba y la levanto un poquito más, unos cuantos centímetros más arriba o milímetros. Me mantengo aquí, inhalo profundo. Exhalo, regreso al centro, rodilla al tapete, mano al tapete, caderas hacia atrás, postura del niño. Inhalo profundo. Exhalo largo. Y esta es tu postura a la que puedes regresar durante toda la práctica, en cualquier momento en que tu cuerpo te pida ese descanso, esa quietud, ese momento de absorber toda esta energía que generamos con estos movimientos. Inhalo, regreso al centro. Exhalo y extiendo el brazo derecho. Pierna extendida hacia atrás, puntas de los pies al tapete. Inhalo aquí, exhalo y mantengo. Y si lo siento cómodo, elevo la pierna, presionando el talón hacia afuera. Encuentro el balance. Si acaso me siento que tambaleo un poco, puedo llevar las puntas de los pies de la pierna contraria al tapete para una mayor estabilidad, para sentirlos en más contacto con la tierra. Dos opciones, mismos beneficios. Y cuando estoy listo, inhalo, extiendo el brazo hacia un lado, exhalo, regreso al frente. Inhalo, extiendo el brazo, exhalo, regreso al frente. Inhalo, extiendo el brazo y ahora doblo la pierna. Exhalo, regreso, extendiendo la pierna, alargando el brazo. Y ahora ya sabemos que sigue flotar en esta postura. Inhalando al extender, exhalando al doblar la rodilla y alargar el brazo hacia un lado. Una vez más, inhalo, extiendo el brazo, extiendo la pierna, exhalo, giro el brazo hacia un lado extendido, doblo la rodilla. Inhalo hacia delante y hacia atrás, exhalo, brazo a un lado, rodilla doblada. Y ahora me quedo aquí y busco esa conexión. Mano al empeine, empeine a la mano. O simplemente alargo el brazo hacia atrás. Cualquiera que sea, es bienvenido hoy. Inhalo aquí. Exhalo, mantengo. Y elevo la pierna unos cuantos milímetros más hacia arriba. Abro el pecho y permito que los pétalos de mi flor en el pecho, en el corazón, brillen. Inhalo aquí. Exhalo y con gentileza y suavidad suelto la pierna, regreso el brazo, extiendo y regreso al tapete, postura neutra. Inhalo aquí, con la exhalación caderas hacia atrás, frente al tapete, extiendo los brazos, Balasana, postura del niño. Tres respiraciones profundas en esta postura. Inhalo, compasión. Exhalo, aceptación. Inhalo profundo. Exhalo largo. Y con la siguiente inhalación regreso al centro. Y de aquí vamos a doblar los codos hacia adentro del cuerpo, bajando en ocho puntos, guiando con el corazón y con la barbilla. Me deslizo hacia adelante para encontrar cobra, ajustándome en el tapete. Alargando las piernas, brazos bajo los hombros, codos hacia atrás. Cobra, inhalo aquí. Exhalo, bajo la barbilla a la tierra. Extiendo los brazos y pongo los codos debajo de los hombros, alineados aquí. Elevo el pecho, barbilla paralela a la postura de la esfinge. Inhalo aquí. Exhalo, doblo la pierna derecha. Inhalo bajo, exhalo, doblo la pierna izquierda. Inhalo bajo, doblo la pierna derecha. Exhalo, cambio. Inhalo, cambio. Exhalo, cambio. Y ahora vamos, mientras seguimos inhalando y exhalando en este movimiento, vamos a agregar una torsión de la columna al girar hacia el lado contrario de la pierna que doblamos. Inhalo, pierna izquierda doblada, giro a la derecha.
Inhalo, cambio. Inhalo, cambio. Exhalo, cambio. Me salté una exhalación, espero que hayan exhalado. Inhalo, cambio. Exhalo, cambio. Inhalo, cambio una vez más. Exhalo, cambio. Y cuando tengan la pierna izquierda doblada y girando hacia el lado contrario, reajusto el peso de mi cuerpo para llevar el brazo izquierdo ligeramente más hacia el frente de mí, hacia adentro del cuerpo. Y cuando estoy lista, llevo el peso del cuerpo hacia ese brazo y levanto el brazo derecho para encontrar a la pierna izquierda, sin necesidad de llegar a ningún lado, como lo hicimos en la otra postura anterior. Puede estar el brazo solamente dirigiéndose hacia atrás. O si me alcanzo el tobillo, el dedo gordo, el empeine, cualquier parte. El pecho se abre, el hombro gira hacia atrás, inhalo aquí. Exhalo, mantengo. Inhalo una vez más. Y con la exhalación suelto suavemente y regreso a la tierra. Barbilla al tapete, brazos hacia atrás, palmas hacia arriba. Inhalo profundo. Exhalo largo. Con la siguiente inhalación regreso los brazos a la postura de la esfinge. Alineo los codos con los hombros. Doblo la pierna derecha, reajusto el brazo derecho más hacia el centro del cuerpo, guío el peso de mi cuerpo hacia el lado derecho y giro el brazo izquierdo hacia atrás para encontrar a la pierna derecha. Me puedo mantener aquí con el brazo guiado hacia atrás o llego hasta el empeine. Si lo siento cómodo, giro la cabeza mirando hacia un lado o hacia atrás. Inhalo aquí. Exhalo, mantengo. Inhalo una vez más. Exhalo, mantengo. Con la siguiente inhalación me preparo a mover y al exhalar suavemente suelto la pierna, regreso los brazos hacia adelante y esta vez llevo la barbilla al pecho, pero extiendo los brazos hacia adelante, piernas hacia atrás. Inhalo profundo aquí. Exhalo con la boca abierta. Inhalo una vez más, exhalo por la nariz. Con la siguiente inhalación deslizo los brazos cepillando la tierra a llevarlas bajo los hombros, presiono el torso hacia arriba y hacia atrás, caderas hacia los talones, postura del niño, balasana una vez más. Inhalo aquí, exhalo profundo. Inhalo una vez más, miro hacia adelante, exhalo, cadera hacia arriba, punta de los pies, cadera hacia el cielo y hacia atrás, Adho Mukha Svanasana. Guío la cadera más hacia el cielo y hacia atrás, alargando los brazos, estirando la columna y digo que sí, digo que no, para soltar cualquier tensión que tenga sobre el cuello y los hombros, doblo las rodillas profundamente, llevo el pecho hacia los cuádriceps, me mantengo ahí y bajo los talones hasta donde lleguen sin necesidad de llegar a ningún lado. Si mi cuerpo pide quietud, me quedo aquí, pero si me pide movimiento, tal vez doblo las rodillas pedaleando, uniéndolo con la respiración. Inhalo, doblo y extiendo. Exhalo, cambio. Inhalo, cambio. Exhalo, cambio. Y sigue con estos movimientos, pedaleando, inhalando y exhalando al ritmo que te pida tu cuerpo. ¿Qué tan rápido quieres moverte? ¿Qué tan rápido te pido? ¿Qué tan lento? Tal vez es, a veces menos es más y tal vez lo que necesitas es buscar una mayor sensación sobre los músculos que estamos activando en este momento. Con la siguiente inhalación, eleva los dos talones hacia el cielo, miro hacia adelante, cadera hacia atrás, y al exhalar, camino hacia las manos. Doblo, Uttanasana. Suelto cualquier tensión en el cuello y en la cabeza, vuelvo a decir que sí, vuelvo a decir que no, y tengo un doblez en las rodillas, descanso el pecho sobre las piernas, sobre los cuádriceps.
y suelto aquí cualquier tensión. Estoy permitiendo que la gravedad me ayude a entrar en esta postura. Cuando estoy lista, llevo las manos a los codos opuestos y si me es cómodo, deposito la cabeza al centro de los brazos como si hiciera un cuadro y empiezo a hacer un muelleo de lado a lado. Si la flexibilidad o tu cuerpo no te permite llegar hasta aquí hoy y tus brazos están acá abajo, no importa. Cualquier posición es bienvenida. Siempre recuerda, yo soy tu guía, pero tu cuerpo y tú son tus mejores maestros. Escucha y sigue las indicaciones de tu cuerpo. Siempre con la mente enfocada en mantenernos en unas posturas que no nos van a causar ningún daño, que no nos van a causar dolor ni hormigueo. Por eso se llama práctica, estamos practicando, encontrando esa integridad, esas sensaciones de nuestro cuerpo. Y la siguiente vez que llegues al centro, pausa, suelta los brazos, puntas de los dedos al tapete, inhalo, alargo la espalda, hombros hacia atrás, media pinza, exhalo y doblo. Una vez más, inhalo, alargo la espalda, manos descansan sobre las piernas, sobre los cuádriceps, alargando la espalda, hombros hacia atrás, exhalo, doblo. Una vez más, inhalo a media pinza y desde aquí continúo inhalando, elevando los brazos hacia el cielo con un círculo por fuera del cuerpo, exhalo, manos al corazón. Inhalo, círculo por fuera del cuerpo, exhalo, manos al corazón. Inhalo, círculo por fuera del cuerpo, exhalo, manos al corazón y lo mantengo ahí por unos segundos. Encuentro la forma de la flor del loto con mis manos. Una vez más, ahora inhalo, guiando esa flor hacia afuera. Extiendo los brazos, exhalo, encuentro la flor y regreso al centro, cierro las palmas. Y vamos a hacer este movimiento una vez más. Inhalo, palmas hacia arriba. Exhalo y regreso. Y sigue una vez más con este movimiento, con compasión, abriendo tu corazón para dar y recibir. Y la siguiente vez que llegues al centro, pausa. Con las manos al centro del corazón, inhalo y hago un círculo por fuera del cuerpo. Exhalo con las palmas juntas, bajo por centro del cuerpo a Uttanasana, postura de la pinza. Inhalo media pinza, exhalo doblo. Inhalo círculo por fuera del cuerpo, elevo los brazos hacia el cielo, exhalo manos al corazón. Y de aquí nos vamos al saludo al sol con algunas modificaciones. Inhalo, elevo el brazo hacia el cielo, exhalo, palmas juntas por dentro del cuerpo, manos a la tierra. Inhalo y floto la pierna derecha hacia arriba y hacia atrás, exhalo, la llevo al tapete. Giro la pierna derecha, la planta bien en contacto con la tierra y cuando estoy listo, al guerrero 1, elevo los brazos hacia el cielo, doblo la rodilla, alineo la rodilla con el talón, hombros y caderas alineadas hacia el frente del tapete. Y gira ligeramente los dedos chiquitos, el dedo meñique de los brazos hacia adentro y nota la diferencia que genera en los músculos de los brazos y de los hombros. Llevo los hombros ligeramente hacia atrás, abro el pecho, inhalo aquí, exhalo, mantengo. Inhalo una vez más, exhalo, mantengo. Y con la siguiente inhalación extiendo los brazos hacia lo largo del cuerpo, miro ligeramente hacia arriba, exhalo, giro hacia el lado derecho. Y me mantengo aquí, en esta variación del guerrero 1, con una torsión, mirando hacia un lado del tapete. Inhalo, extiendo los brazos hacia arriba, regreso al centro, exhalo y giro hacia el otro lado. Me mantengo aquí, tomo una inhalación profunda,
Exhalo, regreso al centro. Inhalo. Y ahora vamos a flotar. Inhalando, extendiendo los brazos. Exhalando hacia arriba. Inhalando, girando y extendiendo los brazos hacia el otro lado. Guiando con el corazón y creando esa apertura en el huesos, en los huesos del esternón, del pecho. Última vez de cada lado. Y cuando regreses al centro con los brazos hacia arriba, haz un círculo hacia atrás, con los dedos entrelazados o las manos a las muñecas opuestas. Inhalo aquí y guío los hombros hacia atrás, haciendo que los omóplatos se junten ligeramente, creando apertura en el pecho. Exhalo y doblo hacia adelante desde la cadera, el guerrero humilde. Inhalo, regreso al centro. Exhalo y hago una reverencia. Inhalo hacia arriba. Exhalo hacia abajo y me mantengo aquí. Inhalo, alargo los hombros ligeramente más hacia atrás. Exhalo, suelto manos al tapete, piernas juntas, postura de la plancha. Inhalo aquí. Exhalo, mantengo. Y con la siguiente inhalación llevo las rodillas al tapete, inhalo una vez más y bajo en 8 puntos, codos hacia adentro, barbilla y pecho hacia abajo, me deslizo, cobra, inhalo, exhalo, bajo, esfinge, deslizo los codos, bajo los hombros, inhalo aquí, doblo la pierna derecha, giro al lado izquierdo, inhalo, regreso al centro. Exhalo y cambio. Inhalo, regreso al centro. Exhalo, giro hacia la derecha, pierna izquierda se dobla y esta vez dirijo la mano derecha hacia atrás. Exhalo, regreso. Pongo el brazo un poco más hacia el centro del cuerpo para poder llevar el peso hacia ese lado y giro hacia el otro lado. Exhalo, regreso. Inhalo una vez más en esfinge. Exhalo bajo, deslizo las manos bajo los hombros, cadera hacia atrás, postura del niño, balasana. Exhalo, mantengo. Inhalo, miro hacia adelante y con la exhalación, puntas de los pies, caderas hacia el cielo, Adho Mukha Svanasana. Inhalo aquí. Exhalo profundo. Inhalo una vez más. Exhalo largo. Y con la siguiente inhalación, elevo la pierna derecha hacia arriba y la llevo hacia el frente del tapete. Inhalo brazos hacia arriba, giro la pierna de izquierda hacia atrás, bien plantado al guerrero 1. Cadera y hombros hacia adelante, hombros relajados y hacia atrás, meñique hacia adentro del cuerpo, inhalo aquí, exhalo, giro hacia la izquierda, extiendo los brazos, me mantengo y tomo una respiración profunda aquí, en lo que checo bien la integridad de mi postura. La rodilla está alineada con el talón y el pie de atrás está a 45 grados del tapete. Inhalo aquí. Exhalo, mantengo. Con la siguiente inhalación, elevo los brazos hacia arriba y giro hacia el lado contrario. Busco mi balance, bien plantada. Inhalo aquí una vez más, manteniéndome en esta torsión de la modificación del guerrero 1. Inhalo, regreso al centro. Exhalo y extiendo. Y vamos a flotar aquí, inhalando al centro y exhalando al girar al otro lado. Última vez, inhalo, extiendo, inhalo, regreso al centro y hago un círculo por fuera del cuerpo, llevando los dedos a entrelazar o manos a las muñecas opuestas. Llevo los hombros hacia atrás, miro ligeramente hacia arriba y cuando estoy listo, exhalo y hago una reverencia. Inhalo, regreso al centro.
Exhalo, bajo. Inhalo, regreso al centro por última vez. Exhalo, bajo, suelto los dedos, los llevo al tapete. Giro hacia adelante y dos piernas juntas. Postura de la pinza. Inhalo a media pinza. Exhalo, doblo. Inhalo y hago un círculo por fuera del cuerpo. Exhalo, manos al corazón. Misma rutina, una vez más. Inhalo con la flor hacia arriba. Exhalo, palmas juntas, regreso al corazón. Inhalo, flor hacia arriba. Exhalo, palmas juntas, bajo por centro del cuerpo, postura de la pinza. Inhalo, alargo la espalda, hombros hacia atrás. Exhalo y doblo, manos al tapete. Inhalo, pierna derecha hacia atrás. Giro el talón y subo al guerrero 1. Inhalo aquí. Exhalo, giro al lado derecho. Inhalo arriba. Exhalo, giro al lado izquierdo. Inhalo arriba. Exhalo, círculo por fuera del cuerpo, entrelazo los dedos. Inhalo, miro más hacia el cielo. Tal vez una torsión ligera hacia atrás. Exhalo, reverencia. Inhalo, regreso. Exhalo, reverencia. Suelto los brazos. Postura de la plancha. Dos pies juntos hacia atrás. Inhalo aquí. Y ya sea que bajo, como en chaturanga, todo junto el cuerpo en una plancha o rodillas al tapete y bajo con el pecho y la barbilla. Inhalo y me deslizo a cobra. Exhalo, bajo. Inhalo, encuentro esfinge con los brazos ligeramente más hacia adentro del cuerpo. Exhalo, mantengo. Inhalo, doblo la pierna izquierda, giro con la mano derecha a alcanzarla. Exhalo, regreso. Inhalo, giro el cuerpo, brazo izquierdo gira, pierna derecha sube. Exhalo, regreso. Inhalo en esfinge una vez más. Exhalo, bajo. Inhalo, brazos debajo de los hombros, caderas hacia atrás, postura del niño. Inhalo, miro hacia adelante, caderas hacia arriba y hacia atrás, Adho Mukha Svanasana. Y me mantengo aquí por 3 respiraciones profundas. Suelto cualquier tensión, si siento en el cuello, en la cabeza. Si mi cuerpo busca quietud, me quedo aquí. Si quiero movimiento, tal vez pedaleo. Escucho y aprendo. Con atención escucho y con paciencia aprendo. Inhalo, miro hacia adelante y con la exhalación llevo la pierna derecha, la floto ligeramente hacia arriba, por dentro del cuerpo, hacia adentro del tapete, elevo al guerrero 1. Reajusto. Cualquier cosa que se tenga que reajustar, giro la pierna de atrás, bien plantada. Caderas y hombros hacia adelante, inhalo aquí, extiendo los brazos, miro ligeramente hacia atrás, exhalo, giro a la izquierda. Inhalo, brazos hacia arriba, giro al centro, exhalo, giro al otro lado. Inhalo al centro, exhalo, brazos hacia atrás, entrelazo los dedos, exhalo, reverencia. Inhalo, regreso al centro, miro hacia arriba, tal vez hacia atrás. Exhalo, reverencia una vez más. Suelto los brazos, giro la cadera hacia el frente y pies juntos al frente del tapete. Doblo a la pinza. Suelto la tensión, inhalo, alargo la espalda, hombros hacia atrás, media pinza. Exhalo y doblo. Inhalo, círculo por fuera del cuerpo. Exhalo, manos al corazón. Encuentro la flor de loto una vez más, frente a mi corazón. Y traigo la intención de mi práctica una vez más. Con compasión, abro mi corazón para dar y para recibir.
Con compasión abro mi corazón para dar y recibir. Inhalo y elevo la flor del loto hacia arriba. Exhalo, cierro y regreso al centro. Y vamos a hacer esta respiración una vez más, inhalando y llevando la flor hacia arriba, extendiendo los brazos, exhalando, cerrando la flor y trayéndola al centro del cuerpo. Esta es una postura activa de la montaña, en donde el abdomen está hacia adentro y hacia arriba, las rodillas activadas para mantener las piernas activas también. La flor de loto crece en los pantanos y en los lugares en donde nadie podría creer que nos diera una flor tan linda. Es un símbolo que nosotros podemos crearle el significado de esta pureza, de esta belleza de flor que puede crecer con compasión. Como nosotros nos expandemos, como nosotros crecemos al cruzar y superar nuestros propios sufrimientos, nuestras propias angustias, encontrando la belleza del ser y del estar. Última vez, inhalo hacia arriba, exhalo hacia abajo y sigo bajando con las palmas por el centro del cuerpo, dedos a puntas de los dedos al tapete, inhalo media pinza, exhalo bien plantada con las manos hacia atrás, camino ligeros pasos a encontrar Adho Mukha Svanasana, inhalo aquí, exhalo y mantengo, una vez más inhalo y con la exhalación camino con las manos a encontrar las puntas de los pies, estoy al final del tapete, inhalo media pinza, exhalo doblo y llevo el peso al cuerpo a la pierna derecha, camino con el pie izquierdo hacia atrás, puntas de los dedos en el tapete para encontrar nuestra primera postura de balance. Y cuando estoy listo aquí, bien plantadas con las manos en la tierra, inhalo, doblo la pierna derecha, exhalo y floto la pierna izquierda. Y cuando la encuentro paralela a la tierra, alargo la pierna derecha lo más que se pueda. Y me puedo quedar aquí solo porque esto es suficiente. O puedo encontrar una mirada suave hacia abajo, tal vez frente a los dedos de los pies. Camino con las manos un poco más hacia el centro. Encuentro este balance y tal vez suelto una mano y la llevo a la pierna. Tal vez suelto las dos. Tal vez las llevo al centro del corazón o las llevo a la cadera. Y me puedo mantener aquí o extiendo los brazos hacia atrás. Postura del guerrero 3. Y cuando creo que tuve suficiente, bajo los brazos a la tierra, bajo la pierna, inhalo y elevo los brazos hacia arriba y llevo el peso del cuerpo hacia la pierna izquierda. La pierna derecha dobla desde la rodilla hacia atrás, piernas juntas y con el brazo derecho encuentro la pierna derecha. Manos en el tobillo o sobre el empeine y el brazo izquierdo se eleva. Y me puedo mantener aquí o hago una ligera inclinación hacia adelante y abro el compás presionando el empeine hacia la mano hacia el empeine para encontrar a la postura del bailarín. Natarayasana. Lo más importante aquí es que la rodilla siempre esté dirigida hacia abajo. El cuerpo va a querer abrirla hacia un lado y nos saca de balance. Nosotros llevamos esa rodilla hacia abajo y empujamos hacia afuera del cuerpo. Inhalo profundo, exhalo largo, inhalo profundo,
Exhalo largo. Y con la siguiente inhalación regreso al centro, suelto la pierna, dos brazos hacia arriba. Inhalo, exhalo, con las manos por el centro del cuerpo al tapete, postura de la pinza. Y me quedo unos segundos aquí con un doblez en la pierna, en las dos piernas para proteger la rodilla. Digo que sí, digo que no. Y en esta ocasión llevo las palmas de la mano por debajo de las plantas de los pies. Doblo las rodillas profundamente, el pecho descansa sobre los cuádriceps y cuando estoy lista, dirijo la cadera hacia atrás, extiendo las rodillas ligeramente. Sigo mi propio estiramiento. Si busco una mayor sensación, doblo hacia adelante, doblando los codos y guiando el torso hacia abajo. O tal vez doblo las rodillas profundamente y llevo el pecho hacia las piernas. Y encuentro esta integridad, este balance entre esfuerzo y relajación. No queremos trabajar de más, no queremos trabajar de menos. Y con compasión encuentro ese punto medio. Mi punto y medio, tan individual como mi propia práctica. Con la siguiente inhalación, suelto las palmas de los pies, camino con los brazos hacia adelante para encontrar Adho Mukha Svanasana una vez más. Reajusto la distancia en las piernas y para descansar en esta postura, vamos a llevar los pies a las esquinas del tapete, abriendo el compás ligeramente más que nuestra cadera. Camino ligeramente hacia adelante, cerrando la distancia entre los pies y las manos y llevo la cadera hacia atrás. Esta debe de generar una sensación agradable. Si acaso no es lo que mi cuerpo está buscando, regreso a la postura de Adho Mukha Svanasana que siempre hacemos. Inhalo profundo. Boca abierta, exhalo. Inhalo profundo. Exhalo por la nariz. Inhalo, miro hacia adelante. Reajusto la distancia a la apertura de mi cadera. Bajo a la postura de la plancha. Inhalo aquí, exhalo, codos hacia adentro y bajo al tapete, tal vez rodillas primero, barbilla y pecho, lo que mi cuerpo me pida. Inhalo, cobra, exhalo a postura del niño. Tomo una respiración profunda en esta postura y al exhalar suelto y dejo ir cualquier tensión. Inhalo, miro hacia adelante. Con la exhalación, exhalo y llevo la cadera hacia arriba y hacia atrás. Una vez más, inhalo, miro hacia adelante y camino hacia el frente del tapete, doblo a la media pinza. Inhalo y llevo el peso del cuerpo hacia la pierna izquierda. Y pierna derecha camina ligeramente hacia atrás. Y aquí vamos a entrar a la postura del guerrero 3. Nos vamos a quedar aquí con las manos bien plantadas, la rodilla izquierda doblada y elevar la pierna derecha. Y me puedo quedar aquí o puedo elevar los brazos extendiendo la rodilla, siempre dejando un micro doblez, manos a la pierna, encuentra tu balance primero. A la cadera o extiendo los brazos hacia atrás, alargando la espalda, elevando el pie y la pierna paralela al piso. Inhalo aquí, exhalo, mantengo. Inhalo una vez más, exhalo, mantengo. Inhalo y cuando tuve suficiente, sigo elevando el torso, llevando la pierna hacia la tierra, brazos hacia el cielo y palmas al corazón. Cambio el peso del cuerpo hacia la pierna derecha, doblo la pierna izquierda
rodilla pegada y mirando hacia abajo. Y con la mano y con el brazo izquierdo hacia atrás, tomo el empeine. Brazo derecho hacia arriba. Y me puedo quedar aquí. De hecho, este es un estiramiento también que se siente muy bien en el cuádriceps. Y cuando estoy lista, presiono la palma contra empeine, empeine contra la palma. Me inclino ligeramente hacia adelante, encontrando mi propia versión de el bailarín Natarayasana. Inhalo profundo y exhalo largo. Y si me tambaleo, está bien. Me concentro en mi respiración y en esta mirada suave, en un objeto que no se mueva. Y cuando la rodilla se quiere hacer hacia afuera, yo la regreso guiándola para que apunte hacia la tierra. Inhalo una vez más. Exhalo largo. Y con delicadeza y gentileza, bajo la pierna, elevo los dos brazos hacia el cielo. Exhalo, manos al corazón. Extiendo los brazos al lado del cuerpo para encontrar Tadasana, postura de la montaña. Y de la base hacia arriba empiezo con la alineación y con la integridad de mi postura. Bien plantada las cuatro esquinas de las plantas del pie. Rodillas hacia arriba, activo los cuádriceps, abdomen hacia adentro y hacia arriba. Pelvis neutra. El coxis se dirige hacia abajo. Algunos de nosotros tenemos que hacer una ligera anteversión de la pelvis y otros tenemos que hacer una retroversión. Pero lo más importante es dirigir el coxis hacia abajo, apuntando a la tierra. Hombros hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo y barbilla paralela al piso. Alargo la espalda, alargo la columna, imaginando que crezco unos cuantos milímetros desde la coronilla hacia el cielo. Y miro hacia el horizonte. Inhalo profundo. Exhalo largo. Inhalo profundo. Exhalo largo. Y con la siguiente inhalación hago un círculo por fuera del cuerpo. Suelto la alineación de la postura. Palmas juntas, bajo hacia la tierra a media pinza. Cruzo la pierna derecha sobre la izquierda, doblo las rodillas hacia adelante y me siento. O hago mi propia manera para llegar al piso. Ya que estamos aquí, extiendo los pies hacia adelante, remuevo cualquier objeto si es que todavía tenemos algo por ahí. Y con las piernas extendidas, vamos a poner palmas de las manos con los dedos mirando hacia adelante y vamos a bajar a los antebrazos. Y de aquí vamos a elevar una pierna doblándola hacia el cuerpo. Inhalo, exhalo. Abro el pecho, dirijo los hombros hacia atrás, los omóplatos se quieren juntar, la barbilla está paralela al piso y hay una línea recta desde la coronilla hacia la espalda. Mantengo el peso de la cabeza, no lo suelto, no dejo ir el cuello ni la cabeza. Esas son extensiones naturales de la espalda, de la columna en la espalda. Y cuando estoy lista, cambio. Extiendo la pierna izquierda, doblo la derecha y la mantengo aquí arriba. Inhalo, exhalo, noto si los hombros empiezan a colapsar y llevo los hombros ligeramente más hacia atrás, el pecho crece y se expande hacia adelante y cuando estoy lista, dos piernas juntas hacia arriba, dobladas en 90 grados, talones hacia afuera. Y ahora vamos a pedalear aquí, a trabajar con el abdomen bajo, inhalo, extiendo, exhalo, cambio, inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo y empezamos a temblar, yo ya empecé, inhalo, exhalo. Eso quiere decir que estamos trabajando, evitando siempre el dolor, sensaciones de hormigueo o de cansancio extremo. Inhalo, exhalo. Por 4, 3,
Continúo respirando en cada cambio. Dos. Uno. Y plantas de los pies al tapete. Elevo los brazos. Hago un círculo con los brazos alrededor de las rodillas. Barbillas hacia el centro. Y me hago conchita. Me hago bolita. Inhalo profundo. Y dejo que la espalda se expanda con la inhalación. Exhalo completamente todo el aire hacia afuera. Inhalo una vez más. Exhalo largo. Con la siguiente inhalación miro hacia adelante, palmas de las manos hacia atrás, dedos mirando hacia el frente, extiendo las piernas y esta vez con las piernas en contacto con la tierra, los brazos hacia atrás, vamos a extender el pecho hacia arriba, como si los hombros quisieran juntarse, esos omóplatos se quieren dar un beso atrás en la espalda. Las puntas de los dedos miran hacia adelante y hago esta línea recta de la coronilla siguiendo por el cuello hasta el hueso sacro. Y cuando estoy aquí, inhalo y hago una ligera rotación de la pelvis posterior hacia atrás. Es una retroversión de la pelvis. Eso nos va a permitir abrir el pecho un poco más. Es una postura en modificación, como si estuviéramos haciendo la postura del pez. Inhalo aquí, exhalo, regreso al centro con la columna primero, doblo las piernas, abrazo las rodillas, barbilla al pecho. Inhalo, regreso al centro y vamos a hacerlo una vez más, pero esta vez con los antebrazos en el tapete, extiendo las piernas, antebrazos hacia atrás, codos en la tierra, palmas de las manos mirando hacia adelante, junto los brazos lo más que puedo, los hombros hacia adentro, extiendo el pecho hacia afuera y hago este pequeño movimiento de la pelvis hacia atrás. Es una retroversión de la pelvis. Inhalo aquí y mantengo el peso de la cabeza, mantengo el peso, alargo desde la coronilla. Exhalo, inhalo una vez más, exhalo, última vez y con la exhalación regreso al centro, primero la columna y empiezo a bajar por la espalda baja, espalda media, espalda alta hasta que la cabeza llega al tapete. Muy bien, doblo las rodillas hacia el pecho y hago un muelleo de lado a lado, girando. Ay, soltando cualquier tensión y dando un masaje al hueso sacro. Con las manos en las rodillas hago círculos con la cadera sobre el tapete, dándonos otro masaje a los músculos de la espalda baja. Cuando llegue al centro, pauso y hago círculos para el otro lado. Muy bien. Y cuando llegue al centro una vez más, bajo las plantas de los pies al tapete, palmas de las manos hacia abajo, reajusto los hombros en contacto con la tierra, miro hacia arriba con la barbilla, ligeramente abriendo un espacio en la garganta. Y noto que hay un pequeño espacio de mi columna, entre mi columna y la tierra. El movimiento que vamos a hacer es la misma retroversión de la pelvis o un, digamos, una rotación hacia arriba y vamos a eliminar completamente ese espacio entre la columna y la tierra. Inhalo, exhalo y hago la pequeña rotación. Es milimétrica, son unos pequeños centímetros lo que giramos y la columna queda totalmente plana en la tierra. El abdomen está activado hacia adentro y hacia arriba. Pero continúo con la respiración, inhalo aquí. Exhalo, con la siguiente inhalación, mantengo y al exhalar regreso la columna a su estado natural. Muy bien, una vez más, inhalo, exhalo y hago el movimiento. Retroversión de la pelvis
eliminando ese espacio de la columna. Y me mantengo aquí inhalando y exhalando con el abdomen activado hacia adentro y hacia arriba. Inhalo, exhalo. Con la siguiente inhalación me preparo y al exhalar regreso la columna a su lugar. Última vez. Inhalo, exhalo. Hago esa rotación de la pelvis, acabo con el espacio, me mantengo aquí. Inhalo, manteniendo, exhalo y con la siguiente inhalación voy a regresar al centro. Muy bien. Con las rodillas hacia afuera del tapete llevo las plantas de los pies a tener contacto subtabada con asana. Esta es la postura de la mariposa o del diamante. Y vamos a llevar los brazos hacia arriba del tapete. Manos a los codos opuestos, reajusto la distancia y la apertura de los hombros y me relajo aquí, soltando los músculos, soltando cualquier tensión que pueda generar para crear esa apertura en la cadera y esa ligera apertura también en el esternón, en los huesos y en los músculos del pecho, abriendo el corazón una vez más. Lista para dar y lista para recibir con compasión. Nota si tú estás manteniendo cualquier tensión sobre los músculos de las piernas o las caderas. Si esto es demasiada tensión para tu cuerpo hoy y no es bienvenido, desliza las piernas abriendo el diamante ligeramente, guiando los pies hacia el frente del tapete. Encuentra la postura en la que te sientas cómodo. Otra opción es poner una cobija, unos cojines bajo las piernas para que las rodillas descansen sobre ella. Y al encontrar esta postura, inhalo profundo. Exhalo largo. Y encuentro esa quietud por un par de respiraciones más. Si mi mente me empieza a llevar a otro lado, regreso a mi respiración. Es normal brincar de un pensamiento a otro. Tratamos de mantener el mundo exterior fuera y nos mantenemos con nuestro mundo interior por unos minutos más. Inhalo profundo. Exhalo largo. Y con la siguiente inhalación, llevo las manos hacia las rodillas para juntar las piernas. Llevo los brazos extendidos a lo largo del cuerpo hacia arriba, piernas hacia arriba. Y hago círculos con los tobillos hacia un lado, círculos con los tobillos hacia el otro lado. Regreso los brazos con las palmas hacia abajo, a los lados del cuerpo y me mantengo unas cuantas respiraciones aquí, soltando los músculos de los hombros y de los brazos en esta postura de relajación donde estamos activando la circulación, calmando el sistema nervioso. Y preparándonos para entrar a nuestra postura final, Savasana, nuestra relajación e integración final de la práctica. Doblo las rodillas, extiendo las piernas a lo largo del tapete, palmas de las manos hacia arriba, con los brazos a los lados del cuerpo, y voy soltando los músculos, iniciando desde la frente. Cualquier tensión muscular que siento en la frente, en la cara, la quijada, la lengua, permito que flote, los hombros se unen con la tierra, los brazos sienten la gravedad y los dejo unirse a la tierra también. La cadera descansa y
siento las piernas pesadas y los músculos suaves. Y los pies flotan libremente hacia donde quieren flotar. Y por unos minutos más me mantengo en este estado de relajación y de integración, en el que me permito ser y estar. Me permito ser y sentir mi existencia sin interpretación. Con compasión, mi corazón está abierto para dar y recibir. Y vamos a cerrar la práctica con estas frases de la meditación del amor benevolente. Y en silencio, repite las mismas frases que voy a decir. Que yo sea feliz. Que yo tenga salud. Que esté libre de sufrimientos. Que tenga paz. Que yo sea feliz. Que tenga salud. Que esté libre de sufrimiento, que tenga paz. Que yo sea feliz, que tenga salud, que esté libre de sufrimiento, que tenga paz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres tengan salud. Que todos los seres estén libres de sufrimiento, que todos los seres estén libres del miedo y tengan paz, que todos los seres sean felices, que tengan salud, que estén libres de sufrimiento, que estén libres del miedo y tengan paz, que todos los seres sean felices, que tengan salud, que estén libres de sufrimiento, que tengan paz. Inhalo profundo, exhalo largo y regreso la atención a mi cuerpo, haciendo pequeños círculos con las muñecas y con los talones, con los tobillos, muevo los dedos de los pies, de las manos, doblo las rodillas, y las llevo ligeramente hacia el pecho. Giro de lado a lado, haciendo un muelleo. Y cuando estoy lista, giro a mi lado favorito. Y en esta postura tomo una respiración profunda y una exhalación larga. Y cuando estoy listo, a mi propio tiempo, ya en mi propio espacio, regreso a la postura sencilla, Sukhasana. Y con las manos, las palmas juntas al centro del corazón, juntos tomamos la respiración más profunda de la práctica y la exhalación más larga. La luz que hay en mí honra y ve la parte de ti donde habita la luz, el amor, la verdad y la paz. Gracias por practicar conmigo. Que tengas un lindo día. Namaste. Soy Tere Altamirano y este es un ofrecimiento de Toivo, iniciativa de Advocacy Unlimited. Gracias, gracias, gracias y nos vemos a la siguiente. Chao.